Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, conocido como La Fortaleza, se inauguró el 24 de febrero de 1929. La vieja cancha se encontraba a 5 cuadras de la actual, la cual se ubica en General Arias y Guidi. Bienvenido al Estadio Néstor Díaz Pérez. Originalmente era de tablones y fue construida sobre un terreno de 50.000 metros cuadrados, cedidos por la empresa Ferrocarril del Sud. Actualmente es uno de los 8 estadios más grandes del país, con una capacidad de 45.319 personas. Los acontecimientos más importantes celebrados en la Fortaleza fueron las finales de la Copa Conmebol 1996 y 1997 y la final de la Sudamericana 2013. Comenzó a ser remodelado en 1990 y a mediados del año 2003 fue finalizado en su totalidad en cuanto a sus tribunas. En el 2006 se ampliaron las cabinas de transmisión para el periodismo, ubicadas en la platea SKU, un sector exclusivo para socios. En el 2008 se inauguró, debajo de la tribuna visitante, una pensión para las categorías juveniles. El 3 de enero de 2015 fue instalada una pantalla LED, la cual se encuentra en la tribuna Alejandro Solito. En septiembre de 2010 fue inaugurado el nuevo techo del sector Héctor Guidi. Asimismo, detrás de dicho sector, se construyó la escuela secundaria, que fue inaugurada en marzo de 2012. La inauguración de los palcos ubicados sobre la platea principal tuvo lugar el 11 de diciembre de 2012. También se inauguró un edificio aledaño a la platea principal que contiene sede social, vestuarios nuevos, sala de conferencia de prensa, tienda de venta de artículos oficiales del club, gimnasio y confitería. Desde hace ya varios años que Lanús hace fuerte en el Néstor Díaz Pérez, donde se ubica su fortaleza.